Muy importante, muy lindo ha sido la novena, que la hemos concluido ayer, que se concluyó a las 7 de la tarde y después se hizo un Santo Rosario continuado por la vida hasta las 12 de la noche. Ya hubo una misa a las 8 de la mañana, donde tuvimos bastante concurrencia. A las 11 de la mañana es la segunda misa. Después viene la misa de las 16 horas, la principal, y con la procesión. Y después se cierra a las 20 horas con la última misa del día. Y después se va a continuar hasta las 12 de la noche, donde va a estar abierta la capilla para todos aquellos que no pueden venir en estos momentos por su trabajo, por algún inconveniente. ¿Por qué se conmemora hoy el día de San Cayetano? Porque es el fallecimiento de San Cayetano, propiamente dicho, que es un santo que se dedicó a los pobres, a los enfermos, y siempre fue dentro de su ámbito el ayudar a aquel que lo necesita. Como lo decía ayer el padre en la homilía, que la caridad ante todo, pero la caridad bien dada, es decir, no aquella caridad que uno se muestra, sino que realmente es aquel que lo necesita. En estos momentos, quizá el acomodamiento de las cosas cuesta un poco más llevarla adelante, pero creo que con la ayuda de todos, todos podemos acompañar, tanto sea en la caridad, en el trabajo y también que está faltando ese amor del prójimo, aquel que lo necesita, estar cerca de él. El trabajo, el pan que vamos a repartirlo después de la misa principal, se va a repartir, se va a entregar a cada uno, para que lo reciba ese pan y que ese pan sea la luz de una solución para cada uno, ¿no?